te enojes con el que ostenta en todo momento. Lo que muestra por fuera es proporcional a lo pobre que es por dentro. Podés moverte como los demás se mueven o seguir tu movimiento. Lo más importante de todo es jamás quedarse quieto. El equilibrio deberá encontrarlo usted. Demasiada agua puede ahogarte y muy poca te matará de sed. Hay que tratar de escapar de esa red, aunque la carnada sea tentadora y corrompa hasta el más fiel. Sabemos que la guerra nunca traerá paz y que la paz jamás será permanente. La cura necesita de la enfermedad y la enfermedad necesita de la gente. Las cosas no pasan porque sí ni de repente. Hay que sacarse la venda de los ojos y mirar la realidad de frente. Cuando ese tipo se muera lo recordarán por lo que hizo, no por lo que dijo. Acepto las consecuencias del camino que elijo. Estas barras se las dirijo a los raperos que se esfuerzan por darle de comer a sus hijos.
Dadol? No. A show ate Woomoon in no stem the doll. Woomoon speaks of a force. It's a tale of seduction. It's the moon and its cycles. It's this land of myths. Bon anit, Barcelona!
manera violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que deben seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso.
abandonar.